Año, todos los años está así y peor por ahí, porque por ahí solicitamos la máquina, no pasan. Ahora pasaron un día antes de la lluvia, no compactaron, no tiraron agua, pasaron y dejaron todo suelto. Y ahora es un chiquero. Yo tengo que hacer 4x4 con el auto, 2x3, estoy cambiando un precago o algo del auto porque me rompe el auto. Hoy no podés salir, por Ahora ejemplo. no puedo salir y hay gente mayor por ahí acá en la cuadra que tampoco puede bajar. Muchos se torcieron los tobillos, se cayeron, se encajan. Es un desastre. No, intransitable por lo que vemos, ¿no? No se puede ni subir ni bajar. ¿Y esto ustedes vienen reclamando desde hace tiempo ya ¿Hace la tiempo? pavimentación? Sí, yo estoy hace 15 años. Hay vecinos que están más. Y siempre hicimos nota, hicimos piqueta acá, una vuelta. Que también estuvieron ustedes, me acuerdo. ¿Qué dicen las autoridades del municipio? Y hasta ahora nadie se hace presente, ni municipio, ni unión vecinal, todo, nadie dice nada. ¿Cuántos vecinos viven así con esta calle? Somos unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, hasta arriba de este tramito hay unos cuantos vecinos y de allá un peligro bajar, se te puede ir a la casa de un vecino o algo, un peligro. Yo bajo de costado con el auto, ahora justamente mi señora tiene que salir y el auto lo largo para atrás y se me va de lado. Porque es imposible enderezar ni manejar ahí. Mirá los Puede huellones. ocurrir un accidente así. No, sí. Y yo tengo riesgo de bajar ahí. Cuando voy bajando, se desliza solo el auto por el barro. Impresionante. Pero para cobrar el municipio, patente, impuesto, asfalto. Que yo tengo que pagar el asfalto y no tengo asfalto. Cuando yo justo veo una esquina, me cobran el asfalto y todos me están cobrando. Pero mirá cómo está No, no esto. tenés asfalto acá. ¿No? Me están cobrando asfalto porque justamente es esquina.